joven que quería ser productor de teatro. Y entonces, pues, para empezar fue desde antes, porque a mí me mandaron el libreto a Inglaterra, que estaba becada, y yo dije, se han de haber muerto todas las actrices de México. No, pues sí, no se tenían que acuerdar, etc. José Luis Ibáñez, con el que yo empecé mi carrera en el 60, ahí también estaba de director, y este Pablo joven que se llamaba Morris Gilbert, que él quería ser productor de teatro, y además su entusiasmo y su pasión. Yo me acuerdo cuando me decía, ¡ay, no! Yo quiero hacer Los Miserables. Yo ya había hecho otras producciones importantes y musicales, y qué sé yo, pero yo también soñaba con hacer Los Miserables. Es maravilloso cuando una persona tiene un sueño, y es más maravilloso que 40 años después él siga soñando. Y esto es lo que es importante en México. Hacer teatro sobre el teatro y nos identificamos mucho también nosotros como actores al ver la obra, porque en realidad así somos. Digo, no tan güeyes como algunos, ¿no? Pero no, lo digo por mi hermano. No, en verdad lo que me preguntaba hace un momento en la prensa, me decían que tenía la obra, y creo que es una bonita oportunidad que la gente venga a ver cómo somos los actores, los directores, cómo se montan. Ustedes son los que hacen la magia, ustedes son los que nos inyectan esa adrenalina para hacer lo que hacemos en el escenario.